les pido que compartan, lo que viene es muy interesante. Ahí en esos momentos donde aplica la humildad, la sencillez, y yo no puedo contratarte en 4 años. Cuando de momento oigo unos tiros, que me quedo parado, en los segundos que me quedo parado, ya cuando vi ya tengo un arma. No sé cuántas personas perdieron la vida. Estamos aquí en una ciudad que se llama Kansas City, una ciudad que nos trae muchos recuerdos. Vamos a ver, vamos a darle en vivo. Ahí se ve. Ahora sí. Se oye bien fuerte y claro. O sea, pues lo que les habíamos prometido a toda la gente, les pedimos que compartan. Si quieres, siéntate ahí para que no te canses. Ahí está, ándale, ahí sí, se agarra un poquito mejor. Lo que les habíamos prometido a toda la gente, estamos viendo las publicaciones de Sonido Cóndor y llegamos a una donde, pues realmente, pues aquí está la fecha, el día 8 del mes 4 de 1995. Aquí aparezco con Manuel López y aparezco con el amigo Rubén. Y bueno, fue nuestra llegada a los Estados Unidos. Les prometí que les iba a contar, y ahorita que tengo unos minutos se las voy a contar de una manera breve para que no se aborran. No fue una cosa fácil. En la vida hay veces que las cosas, por más fáciles que se ven, tienen un grado de dificultad. Todo en la vida te cuesta. La habilidad con la que tú las haces de una manera continua hace que poco a poco se convierta en un poquito más, de menos, que te cueste menos trabajo y lo hagas con más facilidad. Nosotros empezamos con el sueño de tal vez, mediante las grabaciones, llegar a otros lugares del mundo, otros lugares donde hubiera mexicanos y de otros lugares donde hubiera aficionados a la música sonidera, y empezamos a mandar saludos. No tardamos mucho en que ya hubiera respuesta. Nos mandaban cartas, nos llamaban por teléfono a la que en ese tiempo era nuestra oficina, que era más que nuestra casa, ¿no? Entonces nos decían: oye, ¿por qué no mandas saludos a ese y ese? Y así fue como empezó la aventura, ¿no? Es cuando yo me di cuenta que había gente sonidera en los Estados Unidos. Empezamos a cultivar esa gente en las grabaciones y poco a poco nosotros teníamos una persona que era nuestra amiga, que vivía en California, y cada que venía a México me decía: yo te voy a llevar, compadre, y vas a ver, y te voy a llevar, y así nació el sueño, ¿no? Mucha gente que es coleccionista de las grabaciones, yo creo que por ahí Danielito debe tener algunas grabaciones en las que en un momento dado, pues nosotros ya empezamos a anunciar: próximamente estaremos en los Estados Unidos. Así pasó el tiempo hasta que llegó la primer propuesta. La primer propuesta fue que de una otra forma ya alguien nos llamó y nos dijo: estamos interesados, somos una unión de sonidos de aquí de California y queremos que vengas para acá. Entonces me mandan un enviado, y el enviado al que llegó a platicar conmigo se llama Ernesto Ferra, todavía vive, y él, no sé si para mí fue un error, creo que es uno de los grandes errores que he cometido, o a lo mejor fue un acto de demostrar quién eres, un acto de humildad, de sencillez, pero pues lo cité yo en un evento que tenía donde iban a estar Amistad Caracas, iba a estar La Changa, iba a estar yo, iba a estar Guayacán Orquesta, en un evento de aniversario, precisamente en el Salón Cosmos 2000, donde vamos a estar en el aniversario de los Juniors, ¿eh? Corran la voz. Les pido que compartan esto, porque la historia va a ser más que interesante. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que de una otra forma, les pido que compartan, lo que viene es muy interesante. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que lo cité yo ahí, y ahí nos conocimos, pero el lugar estaba abarrotado, estaba lleno, ¿no? Entonces, en lo que estaba lleno,
me dice esta persona, oye, no hay modo de que nos llevemos también a Ramón. Y digo, sí, habla con él. Ahí en ese momento es donde aplica la humildad, la sencillez y pues la no envidia, porque estás de acuerdo que te está llegando un negocio y lo quieres compartir con otra persona que muchos, para muchos en ese momento era tu competencia más grande. Y para mí yo no lo tomaba así, ¿no? Yo dije, sí, habla con él. Habló con él, hablamos Ramón y yo le dije, pues el chavo es de California, pues ya trae una lana. Sí, pero pues, ¿cuánto le vamos a cobrar? Digo, pues empieza por cobrar lo que cobramos aquí y más los gastos. Dice que él se encarga de todo. Y obviamente no sabíamos de muchas cosas en ese tiempo, ¿no? De muchas cosas que hoy ya sabemos que se necesitan para poder viajar. En ese tiempo pues yo no sé qué, no tenía ni siquiera pasaporte. Entonces, pues cuáles van siendo las cosas que al último yo veo que habla con Ramón y luego ya para terminar, yo estaba ocupado en el baile porque yo era el organizador y al último me dice, oye, ¿qué te parece si si lo voy a ir mañana a su oficina? Déjalo, voy a ver y después te hablo. Le dije, sí, en teoría a mí ya me traía un dinero para depositarme, ¿no? Digo, para darme, perdón. Entonces, ¿cuál va siendo la cosa que, pues al final, pues ya no volvió a regresar esta persona? ¿Por qué no volvió a regresar? Porque, pues ya al ir a la oficina de Ramón Rojo, pues le dijo, ¿sabes qué? Ahorita estoy trabajando muy bien con con el Perla Antillana, la combinación perfecta y que no sé qué. Y pues yo creo que es mejor que yo vaya con el Perla Antillana. Y a esta persona se le hizo muy fácil decir, bueno, pues después llevo al Cóndor y me voy a llevar a estos dos. Y le dejó un dinero a Ramón, un dinero que creo que hasta la fecha no le ha devuelto. Pero bueno, ante estas cosas, yo cuando me entero, pues yo no me sentí mal. Yo dije, bueno, pues que vayan ellos, ¿no? Pues de todas maneras, algún día tendré que ir. Pero esta persona, Ernesto Ferra, en el pecado llevó la penitencia, porque en cuanto empezaron a salir las noticias de que ya había inquietud por alguien llevarnos a los Estados Unidos, que aparece otra persona, una persona que se llamaba Juan Manuel Cortés. En paz descanse. Juan Manuel Cortés, una persona que en ese momento yo lo consideré una muy buena persona. Tenía una visión muy cañona, tenía sobre todo capital para poder hacer inversión. Y yo dije, no, pues con él, la verdad, vamos a el ambiente sonidero va a nacer y crecer allá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, él se comunica conmigo y me dice, voy a llevar a estos cabecillas y el siguiente eres tú. Y nos hacemos amigos. Le ayudé a coordinar su primer evento donde llevaron a Ramón y a Perla Antillana, ¿no? Yo lo ayudé en llamados, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro. Y haga de cuenta que el evento era mío. Y así fue en muchas otras cosas con el señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues yo sabía que ya después de ellos iba a seguir yo, que ya era seguro, ¿no? Y se llegó el día del evento, ¿no? Y el día del evento fue pues, un éxito completo, a pesar de que no se realizó, porque la verdad, al último, pues fue mucha gente, cancelaron el evento, pero yo creo que es cuando ese tipo de cosas es cuando tú ganas perdiendo. Porque se pierde mucho dinero en la cancelación, pero a la mera hora ganas toda la publicidad del mundo. Y la verdad, esta persona sí perdió mucho dinero en el primer evento, pero pues me habla muy triste. Oye, pasó esto. Y le digo, pues búscate otro lugar alternativo. Trata de recuperar todos los boletos que ya tenías en preventa. Yo le di su fortaleza mental para decir, pues dale, saca adelante lo que en un momento dado puedas sacar más de lo que quieras. Y a la mera hora nos hicimos muy, muy amigos. Pero pues, la felicidad, obviamente,
no es siempre, ¿no? Llegó un momento que él me dijo y me habló con sinceridad, me dijo, pues tengo que hablar con la verdad, los acabo de firmar en exclusiva, pero una de las condiciones que me pidieron y que están firmadas es que la exclusividad dura 4 años y yo no puedo contratarte en 4 años. Yo me sorprendí, dije, ¿neta? Sí. Obviamente, pues ellos saben quién de los tres hizo la propuesta. Uno ya se murió, que es Juan Manuel Cortés, y pues nada más quedan dos, ¿no? Al último, pues sí me dolió, ¿no? Porque dije, yo estuve ayudando a esta persona, lo puse con mis contactos de la Radio de México, le puse la visión que necesitaba para poder realizar eventos sonideros. Y si a la mera hora, pues de manera irremediable, me dice, pues vamos a esperar con el tiempo, déjame a ver qué hago, a ver cómo les puedo hablar y a ver que en un momento qué puedo hacer. Bueno, lo que viene después es un asunto que ya después con calma se los voy a platicar, porque ahorita no es materia de lo que les quiero platicar, sino que lo que les quiero platicar es mi llegada a los Estados Unidos y qué fue lo que pasó. Ahí está, mira, véanlo. El 8 de abril de 1995. Ahí estoy yo. Y bueno, eso es lo que yo les quiero platicar. Vamos a dejar un espacio. Pasó el tiempo y que me hablan de Nueva York, me habla Fausto Salazar de Sonido Potencia Latina y me hace la propuesta de llegar a Nueva York. En ese tiempo la otra empresa pues ya estaba pensando en hacer eventos por todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues a la mera hora yo le digo que sí, llegamos a un acuerdo, en un momento dado comienza la aventura y llega el día 8, ¿no? El día 8 yo llego al evento, le pido a mi hermano es abogado, él trabaja para una línea aérea y la verdad al último mi hermano pues que era lo que en un momento dado mi hermano tenía conocimiento de viajar. Entonces me dice, pues sí, nos vemos allá en Nueva York, y ahí me vi con mi hermano, llegamos ahí al evento, ¿no? Entonces lo que sucedió y lo que quería yo comentarles al público es pues una síntesis de lo que la... ¿Quién es? ¿No? ¿Es un número? Ah, JJ, déjame decirle, aguanten, déjenme decirle al JJ que aguanta. Ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amigos? Que la ambición es algo que tenemos todos los seres humanos. Es el deseo de ser alguien en la vida. Esta ambición tiene que ser con medida. Tiene que, en un momento dado, que ser viendo los alcances que puedas tener, los alcances que te da la vida, viendo la educación que tú tienes, viendo los principios básicos que te da tu educación. Todas estas cosas hacen que tu ambición en un momento dado tú le pongas una medida. Cuando la ambición es desmedida, haces cosas que en un momento dado no puedes hacer. Haces cosas que a la larga se convierten en donde jurídicamente se conoce como delitos. ¿Sí me explicó? Cosas que son malas, que pueden causar mucho daño a una persona. Pues ese día el cartel era aniversario de Potencia Latina, iba a ser un sonido que se llama Bully, iba a estar el sonido sonorámico, pero iba en la locución en ese tiempo, uno de los locutores era el dueño, que es Manuel López, con quien yo tenía una amistad, una buena amistad, y hasta la fecha, ¿no? Hicimos muchas cosas interesantes con este señor. Entonces, él toca su presentación,
y el lugar ya estaba rotado. El lugar era una iglesia, pero era el salón de una iglesia. ¿En dónde? Exactamente en donde es conocido como el barrio latino, que en ese tiempo era un barrio boricua, número uno de Manhattan, por ahí, por esas calles. Es más, las calles ahora ya han tomado nombres de algunos salseros, Tito Puente, Celia Cruz, hay calles que se llaman así, y por ahí, por esas calles, caminaron todos los salseros que ustedes no se imaginan. Ahí en las esquinas se ponían a ensayar, ahí estuvo Héctor Lavoe, Willy Colón, todos los salseros que ustedes no se imaginan. Era un barrio completamente latino. Yo en ese tiempo todavía no sabía yo esa historia, ¿no? Yo en ese tiempo, pues yo nada más sabía que íbamos a ir a Manhattan y ya, y que era el primer evento que se iba a hacer en la ciudad de Nueva York. Entonces, pues toca sonido sonorámico y todo bien. Sí lo están compartiendo porque viene lo más interesante, ¿eh? Viene lo más interesante. Y por favor, a los que se roben otras imágenes, sean tan amables y tan decentes de ponerlas en su totalidad. No les den sensacionalismo. Pónganlo tal y como es. Es una simple plática de una anécdota que nos pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya me toca tocar a mí. Estoy tocando la primera melodía y yo bien feliz, ¿no? Estoy tocando y cuando de momento oigo unos tiros, ¡pah!, gritos de la gente, veo unas personas que entran, pero como estaba el lugar abarrotado, yo estaba en un costado de la iglesia. La iglesia, la entrada estaba aquí del lado derecho y a mano izquierda al fondo estaba un como escenario donde tocaron los otros sonidos, y yo estaba en una cabina ubicada a ras de piso exactamente de la entrada a mano izquierda, a unos, calcúlenle, unos 30 pasos o 40 pasos de la puerta de entrada. Yo veía la puerta de entrada. Entonces veo que entran estas personas, unos cubiertos la boca con unos paliacates. Veo personajes que nunca los había visto, pero ven los cholitos, los muñequitos de cholitos que traen sus pantalones grandes y su ropa así bien especial y traen cosas amarradas en la frente. Así, ese tipo de personajes. Pues algunos traen arma, van metiendo, se meten corriendo, la gente corre, empiezan a oírse varios disparos en el aire. Bueno, se oyen en el lugar así, pa, pa, pa. Y yo al principio, yo siempre tengo como norma de no, en situaciones de emergencia siempre guardo la calma unos segundos para ver qué puedes hacer, ¿no? En ese momento, pues hagan de cuenta, ahorita estoy sintiendo lo que sentí, que dije, ¿qué está pasando? Me quedo parado, ¿no? En eso, que me quedo parado, en los segundos que me quedo parado, ya cuando vi, ya tengo un arma apuntándome. Entonces, pues yo me espanto al tener el arma, y a la persona que me encañonó le dije, tranquilo, con calma, tranquilo. Y me dice, agáchate, la bronca no es contigo. Veo, trae cubierto con un paliacate de esos mexicanos la boca. Lo alcanzo a ver nada más de los ojos, y ya cuando quise yo agacharme y ponerme abajo de donde estaba la cabina, que era una mesa, pues ya no cabía nadie, todo estaba llenísimo, mujeres, hombres, gritando, llorando. Lo único que hice fue ponerme en cuclillas a donde me permitió mi cuerpo, porque por todos lados estaba rodeado. Y al principio, ¿qué pasa por tu mente, no? Dices, me van a matar, vienen a hacer algo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pasa? Dios mío, preguntas, ¿por qué pasa esto? Y al final, no terminé de tocar mi primera melodía que iba a tocar en los Estados Unidos. Al final, salen muchas preguntas, todo ocurrió tan rápido. No sé cuántas personas perdieron la vida. Les mentiría yo, pero sí sé que hubo personas que fallecieron la vida, que perdieron la vida, pero que fallecieron.
al momento de que ya pude salir, ya cuando salí ya estaba lleno de policía, de bomberos, de la calle estaba llenísima, ya nos estaban acordonando. Yo primero tuve que dejar mis discos ahí, un paquete de discos, y luego tuve que regresar, fue una bronca para que me permitieran volver a entrar, porque ya en eso ya había entrado la policía, ya al parecer ahí había unas personas que habían perdido la vida. No sé exactamente, ni quise enterarme de que de cuántas personas murieron, ¿no? Sino que en un momento dado supe que había pasado algo muy feo, ¿no? Ya cuando salgo yo busqué a mi hermano, porque al principio era la preocupación de que dije, pues llegaron a asaltar, ¿no? Entonces, como mi hermano estaba en la puerta, estaba en la taquilla, porque nuestro cobro era un porcentaje de lo que iba a entrar, pues teníamos que estar cuidando ahí, ¿no? Entonces, a la mera hora, quiero decirles que a la mera hora, el día 8 de abril de 1995, en el primer evento sonidero que había en Nueva York, una de las ciudades, nada más había dos ciudades donde había movimiento sonidero, donde ya había sonidos, donde ya había organizaciones. Una era Nueva York y la otra era Los Ángeles. En Los Ángeles habían estado los que les acabo de platicar, con bajo la organización de este señor Juan Manuel Cortés, y ya en Nueva York ya había, estaba organizando Fausto Salazar y ya había sonidos. Y la verdad que pues eso fue lo que pasó. Se ensombreció el día del primer evento sonidero. Hoy que les platico, yo los trato de ligar a lo que acabamos de pasar en San Juan de Anguismanalco. Les dije que todo tiene que ver. Y dicen, ¿por qué? Ahorita les voy a comentar de una manera rápida. Ya pasando el tiempo y después, supe que había dos grupos antagónicos, dos grupos de mexicanos. No les quiero dar los nombres porque con los dos no tengo ningún problema. Pero hagan de cuenta que uno era la Pepsi y otro era la Coca-Cola. Dos grupos que no se llevaban, dos grupos en los que han tenido confrontaciones, dos grupos en los que ha habido personas que en un momento dado pierden la vida, y luego pierde la vida uno de un lado y luego los del otro lado se desquitan. Y imagínense, esto tiene 29 años y en 29 años no ha cambiado la historia. En 29 años sigue estando igual. Yo siempre he luchado porque esto desaparezca. Me metí a estudiar psicología, empecé a estudiar las conductas de estas personas y llegué a la conclusión en mi teoría que la música era fundamental para que se acabaran esos problemas. Y lo hice a partir de ese día, que tengo las imágenes grabadas en mi mente. Ya cuando salí, ya encontré a mi hermano, encontré unas personas que amablemente nos dieron, wow, nos dieron toda la atención, unas personas de un sonido que se llama Galaxia, ellos nos atendieron, porque nosotros a dónde íbamos, todavía no teníamos ni siquiera reservado un hotel, no teníamos nada, o sea, acabamos de llegar. Entonces, pues al último, ellos nos abrieron las puertas de su casa estaba como hora y media más o menos de ahí del lugar, o dos horas, y nos dicen, vénganse, y pues ahí nos fuimos. Entonces, pues nosotros, con tristeza, JJ, nos estamos haciendo preguntas, ¿no? En las preguntas que estábamos haciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué sucede todo esto? Y la pregunta la encontramos en una llamada de teléfono. Él llamó una llamada de teléfono a una persona que se hacía llamar Sonido Cóndor de Nueva York. Y en 5 minutos que duró la llamada nos dijo lo que había pasado. Como que estaba festejando esta persona lo que había pasado. Y nos dijo unas palabras que dicen así, dice... No, es que como esos güeyes tenían que ser, no, si los primeros que tienen que venir a Nueva York son la otra empresa que ya había estado en Los Ángeles. Dice, ya me ofrecieron que me van a llevar por todo Estados Unidos de gira con ellos. Entonces dices, wow, el objetivo era
que nosotros no fuéramos los primeros. El objetivo era que no se realizara. El objetivo es que utilizaron estas personas a que hicieran. Y dije, ¿y valía la pena las vidas de los de las personas que fallecieron? Ese tiempo no sabían si habían fallecido o no. Pero sí sabíamos que había algo porque los policías acordonaron la zona. Y fue un acto, imagínense, en mero Nueva York, en mero Manhattan, en la ciudad más grande del mundo. O sea, estamos hablando de que, imagínense, que cerraron dos o tres manzanas, que había miles o cientos de gente, había gentes en las ventanas. Y No, fue horrible eso. Y así fue. Yo desde entonces tenía yo dos opciones en mi vida. Opción uno era no más. Ya estuvo. Decir, ya pasó la aventura, no me fue bien, regresarme. Y segundo, aferrarme a lograr un ambiente de sonidero sano, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y y llegué con mi familia, ya cuando llegué aquí a México, mi familia me dijo, ya no. Y yo dije, pues sí, tengo que hacerlo. Si esto pasa, nosotros tenemos que hacer, si hay alguien es el lado malo, nosotros tenemos que ser el lado bueno. Y hasta la fecha, ¿no? Aquí estamos, en Nashville, Tennessee, ¿no? 29 años después, sin causarle daño a nadie. Nos queda como anécdota lo que pasó. Ahorita la gente de San Juan Tianguismanalco es una zona donde quedan los últimos residuos de estos dos grupos. Los ya son grupos muy pequeños, ya se llevan bien, ya se pueden encontrar en un baile. Yo los saludo a los que son de un lado, saludo también a los que son del otro lado. Conmigo yo no tengo problema jamás y nunca he tenido un solo problema ahí. Pero luego este tipo de personas es usado para hacer maldad. Y eso es lo que yo siempre he querido acabar. Y ya lo había logrado hasta ahora que nos pasó esto en San Juan de Aguilmanalco, donde llegan un grupo y nada más, sin motivo aparente, golpean a una persona, ¿no? Yo no quiero que regrese esto. Y yo le hago un llamado a todos mis compañeros, a todos, que en un momento dado nosotros somos instrumentos para dar diversión. Nosotros tenemos la obligación moral de hacer lo que otras personas, en este caso yo, que tuvo experiencias así desagradables, tuvo experiencias trágicas, pues tiene la obligación de que lo que yo he hecho, ellos lo hagan y lo hagan mejor, para que en un momento ya no haya problema alguno. Si alguien nos propone, vamos a hacer esto, nosotros digamos que no nos podemos hacer cómplices. No por querer lograr algo, por querer ser grande, por querer trascender, por querer ser uno, no darnos cuenta que somos miles los que vienen atrás. Miles. Hay decenas de los que ya están en un primer nivel. Hay cientos de los que están en otro nivel, pero hay miles de los que sueñan con llegar a ser como uno. Y no podemos hacer que nos copien lo malo, ¿no? Y así fue esto. Y ahí están los protagonistas, que no me van a dejar mentir. Ahí está Fausto Salazar, que en un momento dado fue el que nos llevó. Ahí está Sonido Galaxia, que le agradezco infinitamente todas las atenciones a él, a su esposa, a toda su familia completa. Yo estaba muy tenso, no podía llorar, el sentimiento se me quedó dentro del corazón. Cada que vengo a Estados Unidos, imagínense, todas las veces que yo regresé a Estados Unidos era regresar con miedo. Me llamaban por teléfono, me decían que yo estaba plaqueado, no sé qué significa eso, pero significa como que ya te ponen una etiqueta para darte cranque. Significa que yo ya me iban a matar, ¿no? Y aún así vencí todas esas cosas. Tomé mis precauciones, obviamente, ¿no? Precauciones muy importantes. Fui limpiando todo eso que ustedes se dan cuenta. No fue una, después les voy a contar otras experiencias más así de trágicas que pasaron en la ciudad de,
de Nueva York, porque no fue la primera, pero me sobrepuse a todas estas, por eso amo esta ciudad y todos mis hijos y ahora ya hasta mis nietos, ya cuando hemos tenido la oportunidad de llegar a Nueva York, le digo, hijo, esa es la ciudad que más quiere tu abuelo, velo, y la última, los últimos que fueron, mis nietos los más pequeños, cuando Elena llegó, Elena es mi nieta, la hija de Arita, que llegó, le creé una magia tan hermosa en Nueva York que ahora pues, uno de sus máximos es regresar a Nueva York. Y obviamente cuando nos venimos, le hice que hiciera la promesa de que iba a regresar. Y así es esto, ¿no? Así pasó. Yo me da mucha tristeza porque esto haya pasado. Pienso que mis compañeros ahorita, cada quien Dios le ha dado el lugar. El señor Juan Manuel Cortés ya lo está juzgando Dios. Yo cuando murió, y ahí está, porque lo hice públicamente, le dediqué unas palabras, porque no habrá otra persona que quiera el ambiente sonidero en Estados Unidos como él, que tenga la visión como él. Una persona que escuchaba, una persona que aprendía, una persona que yo me convertí por mucho tiempo en su asesor, hicimos las cosas más grandes que ustedes se puedan imaginar. Yo creo que me moriré y él ya murió y pasará mucho tiempo para que se vuelvan a hacer las cosas que nosotros hicimos juntos. Después pasó el tiempo y ya me pudo contratar, obviamente con disculpas. Obviamente la relación era entre buena y más o menos porque a su alrededor tenía mucha gente que luego le influía cosas no muy buenas, y pues las cosas así pasan, ¿no? Yo le digo que Dios le haya perdonado todos sus pecados, yo lo perdoné, nos vimos unos días antes de morir, nos disculpamos todo lo que había de disculparse, y le dije, vamos a darle vuelta, tenía planes interesantes, yo le dije, sí, cuenta conmigo, y lamentablemente la vida se le acabó. Los otros, pues ahí están todavía vivos, ahí está Perla Antillana, ahí está Ramón Rojo, y pues ellos solamente sabrán qué fue lo que pasó, ¿no? Ellos solamente saben si es verdad que hubo ese contrato donde firmaron de que no me contrataran. Ellos solamente saben si verdaderamente alguien lo propuso, o a lo mejor nada más el empresario, pues por pura onda se le ocurrió, no sé, no sabemos, pero todas estas cosas pasaron. Afortunadamente el ambiente sonidero, yo puedo hablar que yo pues soy el único que tengo la oportunidad de estar aquí, porque Dios así lo quiso. En todos lados hay eventos sonideros en todos Estados Unidos y todos están bien. Yo recomendé agrupaciones que todavía están vigentes, trabajando y divirtiéndose, y esa es la situación. No creo que haya muchas cosas buenas que recordar del día 8 de mayo, salvo que desde ese día, por todas estas cosas, amé la ciudad de Nueva York. Todavía hasta la fecha, cada que voy, realmente muchos saben, lo sabe Mario Mendoza, Masonero Magia, y lo saben todos los protagonistas, o sea, todos saben todo lo que ha pasado. Obviamente algunos callan porque piensan que el callar en un momento dado les hace no tener problemas, porque pueden tener problemas, y yo digo que es no, si ya los problemas se acabaron, nosotros deberíamos de hacer esto, ¿no? Recordar bonito ese 8 de abril. Yo creo que tendríamos la obligación de hacer eso, porque quedó como antecedente que esto no debe de volver a ocurrir nunca en ningún ambiente de música, ¿no? Principalmente en el ambiente sonidero, ¿no? Pues así es, mis amigos, esto era lo que les quería contar. No fueron las cosas fáciles, pero aún así estamos felices. Aún así, aquí estoy. Aún así lo puedo contar. Dios me ha dado la oportunidad de contarlo. Ya lo habíamos escrito
pero no con los detalles con los que le estoy diciendo. Les mando un abrazo a todos, espero que en un momento dado esto sirva para que quede como antecedente que nunca debe de volver a ocurrir en el ambiente sonidero. Y esperemos que todos los que ya llegan con la facilidad del mundo lleguen a valorar a dónde llegan, porque a otro ya les costó y hasta arriesgaron su vida por esto, ¿no? Esperemos que lleguen y sean lo suficientemente ordenados y honestos posibles para que en un momento de este movimiento pueda seguir adelante. No sé por cuánto tiempo, ¿no? Esperemos que siga. Hoy pues estaremos aquí en Nashville, Tennessee. Mañana nos vamos a Kansas. Nos movieron el lugar, pero vamos a estar ahí a un costado. Y vamos a estar el domingo en Chicago, en Wisconsin. Ahí vamos a estar. Regresamos la próxima semana para estar, número uno, en el aniversario, que hoy también por eso quería hacer este, y lo hice en vivo, porque hoy acabo de hablar con los ejecutivos de la Qué Buena 92.9, y al mero estilo ochentero, vamos a transmitir en vivo por la radio, o sea, nos va a escuchar todo México y Estados Unidos, porque vamos a estar en un evento grandioso, el aniversario de los Juniors, con Amilcar Boscán desde el Salón Cosmos 2000, como en los 80s. Gracias a Dios, ya mañana, hoy desde ahorita ya lo están anunciando, y esperemos que en un momento dado los radioescuchas, pues que no tengan la oportunidad de ir, nos escuchen desde cualquier lado del mundo. Gracias a todos ustedes, les mando un abrazo. La próxima semana yo regreso a San Juan de Anguismanalco a una boda, y esperemos que sea la boda más hermosa, porque vamos a llevar un equipo impresionante, vamos a tocar solos, ya no van a ser, sabemos que ya no van a ser las miles de gentes, pero esperemos que sí sea un lleno realmente espectacular. Así es que corran la voz, y perdón si luego dicen, es que hablas como Cantinflas, y no, no es que hablas como Cantinflas, es que con la emoción te hace que ahorita pues, honestamente tengo ganas de llorar, porque sí me dan ganas de llorar, de acordarme, ¿no? Y también me dan ganas de llorar porque logré que todo ese impacto transformara yo la energía, y toda esa energía negativa la transformé en el amor que siento por esa ciudad y en la oportunidad que me ha dado de llevar a mis hijos, a la gran mayoría de mis hijos, llevar a mi esposa, porque fue la primera que dije, algún día tienes que estar en Nueva York, y llevar a mis hijos, a mis hijas, y ahorita ya a mis nietos, qué hermoso, y chiquitos, hacerlos que en un momento dado amen esa ciudad, como un recuerdo de lo que sucedió un día 8 de abril de 1995. Esa sonrisa debe de existir siempre que tenga la oportunidad de acordarme de lo que sucedió ese día. Les agradezco, corran la voz. Si lo van a poner en su totalidad, hay permiso para los youtubers que quieran, pero no hay permiso de que lo corten y tampoco hay permiso de que lo hagan amarillista el asunto, por favor. Es una anécdota, nada más. Una anécdota que afortunadamente ahorita podemos decir que tuvo un final feliz porque aquí estamos. Gracias, buenas tardes.